Buenos días, iglesia. Good morning, everyone. How are you this morning? ¿Cómo están esta mañana? De veras que estamos gozosos de poder otra vez estar aquí disfrutando del nombre de Cristo, la gloria de nuestro Dios. Y esta precisamente es la historia del día de hoy. This is the story of redemption for today. The glory of Jesus Christ, the glory of God in our lives, in our church, in our city. Esta es esta historia la que Pablo, el apóstol Pablo, ahora que estamos terminando ya esta carta de los Romanos, capítulo 16, nos habla de esta gloria del Señor. Y fíjense bien, qué interesante, cómo nos habla de esta gloria del Señor. Just look this is very interesting, that the Lord and through Apostle Paul is using chapter 16 to show the glory of God at the end of Romans. Solamente al final de Romanos, Pablo está dándonos esta gloria del Señor. ¿A través de qué? A través de la unidad de la iglesia, de ser parte de la iglesia. Aunque Pablo estaba lejos, se sentía parte de esta iglesia de Roma. Mira lo que dice el Señor en el capítulo 16, versículo 1, 2 y 3. Dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿Sabes qué? En el área de Cumbres hay 17 familias que se están reuniendo en esta mañana. ¿Sí? En el área poniente hay 22 familias de esta iglesia que se están reuniendo en esta mañana junto con nosotros. En el área sur hay 8 familias. En el área norte hay 5 familias. Bueno, cada una de estas familias nos estamos reuniendo hoy para adorar al Señor y darle toda la gloria a su nombre. Amén. Que esto sea lo que Dios tiene para hoy. Oremos para darle gracias a Dios por este servicio. Señor, bendice este servicio de adoración en el nombre de Cristo. Y bienvenidos sean todos. Welcome everyone. Welcome to this service. And let us worship en este momento, o adoremos al Señor. We worship you.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te alabamos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Tú eres fiel. Esta mañana cantamos como iglesia que el Señor es fiel y que en Él podemos encontrar más de 1,000 razones para alabarlo por su gracia, por su provisión, simplemente por ser como eres, Padre. Hoy te alabamos. Y que todo lo que soy alabe al Señor. Señor, con todo mi corazón.
Juntos como iglesia, como familia, el nombre del Señor. Y qué privilegio podernos acercar a Él como padre, como comunidad, como sus hijos. Y en la historia del día de hoy, en este último capítulo de Romanos 16, quiero leer versículo 25, 26 y 27. Después de tantos versículos donde Pablo está saludando, mira de qué manera termina este capítulo. Dice así: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Cristo, el único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Qué interesante cómo termina Pablo esta carta, donde una vez que hemos estado reflexionando del evangelio y una vez que el capítulo nos habla acerca de esta importancia de la lejana cercanía, por llamarlo así, como el título de la historia del día de hoy. Y hoy el evangelio también nos llama al arrepentimiento y a la reflexión, introspección profunda de qué manera estamos obedeciendo la esencia de la fe, que consta de tener un encuentro con la gracia y compartir a otros conforme se nos ha dado, con tanta compasión, con tanta intencionalidad. ¿De qué manera tú y yo estamos o no siendo intencionales para ir y dar vida a otros? Y te queremos dar un minuto, unos cuantos segundos ahí, para que juntos abramos nuestro corazón, confesemos a lo mejor nuestra flojera, nuestra pereza, nuestra apatía. Toma un tiempo delante de Dios y abre tu corazón. We are living hard times, Father. We feel weak. Maybe we feel hopeless, Lord. We just want to pour out our hearts to you. We want to go deep down the ocean of your grace, Father. Lord, lift us up with your presence, with your hope. And let us give light and grace as you have given us, Lord. We want to confess, Father, our laziness, our many excuses, Lord. But we want to be empowered by your Holy Spirit to give others what you have given us: life, purpose, eternal life, Father. We want to be this holy community that will be light in the darkness of these times. In Jesus' name we pray. Amen. Y hoy te queremos invitar a que
a que cantemos y celebremos y meditemos en la letra de este canto, y que aprendemos y nos maravillemos de este verdadero hijo mayor, como lo hemos aprendido, que se despojó de su comodidad para venir y traernos a los brazos del Padre, para que ahora tú y yo lo podamos hacer. Es que celebra junto con nosotros y gózate en la letra de este canto. Tenía un padre, a ambos los amó, los llenó de bondades y en casa los guardó. Nunca imaginó que un día iba a llegar cuando él estaría solo con todo su amor por dar. Lejanas fue, el otro quedó a verlo a morir. Así a sus hijos él perdió, mas en su corazón solo pensó en su redención. Soy yo el que corriendo huyo para quedarme el amor de un padre. No bastó con la herencia, me marché, pero esa tierra no me iba a poder satisfacer. Imposible mi regreso hasta que te vi correr. Te vi correr y traerme al hogar. Mataste un becerro y una fiesta hiciste. No hay explicación si el que te ofendió fui yo. Soy el que me quedé, no porque tú estabas, mas por lo que tú provees. Todo es mío, ahora pensé, y esperé paciente, haciendo solo el bien. Mas mis sueños destruiste cuando vi al que huyó volver. Y te vi correr y traerlo al hogar.
Sin fin, dejó su hogar y vino a en una cruz morir. Nos lleva al hogar y el costo asumió el verdadero hermano, Cristo, Hijo de Dios. Cristo, Hijo de Dios. El pródigo Dios. El pródigo Dios. Qué hermoso canto, ¿verdad? Qué hermoso canto en Lucas 15, basado en Lucas 15, de esta hermosa parte de las Escrituras sobre el Evangelio. Y esta parábola de veras que nos recuerda mucho de lo que vamos a ver hoy. Pero fíjate bien, mira, lo más difícil de una cuarentena por pandemia no es la posible enfermedad, fíjate bien lo que digo, ni el contagio, ni los riesgos, de contagiar. ¿Sabes qué es lo más difícil? Es el aislamiento prolongado demasiado largo, ¿sí? En múltiples encuestas que se han hecho en el mundo, este es un común denominador, ¿sí? El aislamiento de las personas, el no poder tocar, el no poder abrazarse, el no poder comer juntos, imagínate, no carnes asadas con tus amigos, no, todo esto, ¿sí? Todo este aislamiento es tan difícil en los últimos 3 meses y medio que hemos pasado. Pero de hecho, esto es uno de los principales originadores de estrés y ansiedad hoy en día en el mundo entero, según los expertos, ¿sí? Los niveles de estrés y de ansiedad subieron enormemente en todas las naciones, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos personas reales, ¿sí? Nosotros estamos hechos para vivir en comunidad. Dios nos hizo para vivir en comunidad, en sociedad, para estar cerca unos de otros, ¿sí? Esto que estamos pasando no es para lo que Dios nos hizo, pero
Bueno, ya todos hemos visto en este, en esta carta a los romanos, hemos visto por qué suceden todas estas cosas. Mira, no somos simplemente elementos de una sociedad o de una iglesia o de una familia que jugamos un papel específico. No, no, simplemente somos eso. Somos personas reales que tenemos emociones, que tenemos sentimientos y necesitamos estar juntos de veras. Es una necesidad para vivir bien. El vernos por Zoom o hablar por teléfono o WhatsApp, ¿sí? No es suficiente. Tal vez al principio la novedad y todo eso estuvo muy padre y todo lo demás, pero ya no es suficiente, en serio. ¿De qué se habla más hoy en día? Fíjate, se habla de esta pregunta: ¿cuándo volveremos a abrazarnos? Esto es de lo que se habla hoy en día bastante. Mira, el apóstol Pablo era una persona real que necesitaba expresarse realmente, y la historia del día de hoy, en este capítulo, nos dice el apóstol Pablo y nos muestra, con lo que vamos a ir viendo, nos muestra que estaba él muy lejos, que no podía estar cerca de los que él amaba, de los con los que él había trabajado, con los que él había vivido, caminado, ¿sí? Y necesitaba expresarlo, que necesitaba estar cerca, necesitaba abrazarlos, necesitaba estar ahí, ¿sí? En la mayoría de sus cartas él termina siempre saludando, y salúdame a este y salúdame al otro. Cuando empecé a leer este capítulo, yo dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Son puros saludos, y saludos con unos nombres rarísimos. Bueno, para nosotros, para aquella cultura, son los normales, pero ¿por qué? Porque aunque su enseñanza es muy buena, es la enseñanza del Evangelio, ¿sí? Es la enseñanza de justificación y santificación que hemos visto, muy buena, pero él decía, necesitaba expresar físicamente también la relación que él tenía con la gente con la que él estaba hablando, ¿sí? Con la gente con la que él estaba comunicando. Su enseñanza para él no era suficiente. Él quería estar con ellos. Y Pablo nos muestra hoy tres cosas muy importantes de cómo Pablo estaba tratando de, tal vez no de solucionar, pero sí de enfrentar esta lejanía que él estaba. Él estaba como alrededor de 2,000 kilómetros allá en Asia Menor, y él y Roma, pues en Italia, ¿verdad? Y él quería ir, estar ahí con ellos, pero no podía. Y nos muestra tres cosas. Primero, nos muestra que podemos estar cerca aunque estemos lejos, por eso el título de este sermón, Saludos desde una lejanía muy cercana. ¿Sí? Él nos muestra que podemos hacerlo a través de estas tres cosas: recordándonos el amor de Pablo por la gente de la iglesia, recordándonos la unidad de la iglesia y recordándonos la gloria verdadera en la iglesia de Roma, ¿sí? Mira, Pablo nos recuerda su amor, este versículo, fíjate bien este pasaje: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo, dice Pablo. Y mira, a través, fíjate bien lo que está haciendo Pablo en este pasaje con la hermana Febe, ¿sí? Fíjate bien lo que está haciendo. Lo que está haciendo es reconocer el servicio de Febe, ¿sí? Y de esta manera estaba expresando el amor que le tenía, ¿sí? Mira, imagínate que llegara alguien bien desconocido a tu casa con una carta bien importante, pero tú no sabes qué es bien importante, pero esa persona te dice, esta carta es bien importante, es necesario que la reciba y la lea. En medio de una pandemia, imagínate, ¿sí? ¿Quién sabe quién es esa persona? En la misma carta, ¿sí? Pablo describe a Febe. Es decir, Febe era la persona que estaba trayendo la carta a los romanos
a los romanos, ¿sí? La carta que escribía Pablo para ellos, ¿sí? La estaba trayendo y la estaba dejando ahí. Parecía que Febe era una persona que estaba viajando, que iba a viajar para allá, tenía una relación muy cercana con Pablo y le pidió que llevara esa carta. Entonces Febe llega a la iglesia de Roma y al dar la carta seguramente le preguntaron, ¿y tú quién eres? Y es por esto que Pablo les dice quién era Febe, para que ellos vieran en esto, en esta descripción, ellos vieran que esta persona extraña para ellos les estaba trayendo el corazón, ¿sí?, de Pablo mismo. El corazón, no les estaba trayendo una carta, no era una persona que trabajaba en la oficina postal, no, era una persona relacionada con Pablo y era una persona que la describe, que describe el servicio que le había dado para que los demás supieran que Pablo estaba mandando el corazón en esa carta y que confiaran, porque es una persona que Pablo en realidad había mandado. Febe, era una diaconisa, era una servidora. Diáconos en el griego significa servidora en el español, ¿sí? Y era una diaconisa en la iglesia de Cencrea. Entonces, Pablo dice, recíbanla, ¿sí? Porque yo la estoy enviando. Y estaba mostrando ese amor a través de conocer a Febe y conocer a la iglesia en Roma, de decir, se van a extrañar, pero no se asusten, yo la estoy enviando, ¿sí? Después de los versículos 3 y 4, Pablo menciona una pareja en ese saludo y dice, saluden en la carta a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida. Mira, por salvarme la vida, dice, ellos arriesgaron la vida de ellos, suya, la suya propia. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles, les estamos muy agradecidos. Primeramente, fíjate, Aquila y Priscila. Aquila era el esposo y Priscila era la esposa. Eran los líderes de una iglesia en Roma. Ellos juntaban gente en su casa para discipularlos. Y mira cómo Pablo se acuerda de ellos y habla de su servicio a la iglesia y dice, y hay un grupo juntándose en su iglesia. ¿Cómo crees que Pablo sabía todo esto? Porque Pablo amaba a esta pareja, amaba a la gente que se juntaba en ese lugar y estaba enterado de las cosas, porque para Pablo era muy importante esta relación cercana, aunque estuvieran muy, muy lejos. Mira, Pablo está hablando de que había conocido a Aquila y Priscila, según el libro de los Hechos, ¿sí?, hacía varios años. Es decir, no los había visto en varios años. Y sin embargo, lo que hicieron a Priscila y Aquila fue fundamental, para las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque Aquila y Priscila le salvaron la vida a Pablo, siendo como guardaespaldas, algo así. Le salvaron la vida a Pablo y Pablo ahora era el que estaba predicando a los gentiles. Imagínate. Entonces había esa relación. Y aunque estuvieran lejos, Pablo estaba diciendo, estoy ahí porque los conozco, salúdenmelos, ¿sí? Y así empezó a saludar a muchas personas y quiero que veas cómo los saludos realmente significaban algo mucho más precioso que solamente decir, salúdame a Andrés que está por allá, ¿sí? No, era algo personal, ¿sí? Pablo dice, yo soy apóstol, pero no estaría aquí si no fuera por Aquila y Priscila. Fíjate hasta dónde llega la descripción que hace en el saludo. La iglesia entre los gentiles de veras no existiera si Aquila y Priscila en esa relación con Pablo que se encontraron en Corinto, ¿sí?, dice la historia en Hechos, ¿sí?, no hubiera sucedido, ¿sí? Entonces eso es lo que les está diciendo Pablo a la iglesia en Roma, les está diciendo salúdeme a ellos. Y luego te has preguntado ¿qué significa tu vida para el mundo entero en este momento? En este momento de pandemia, ¿qué significa? ¿Estás aislado? ¿Sí? ¿Pero qué significa? ¿Qué significa lo poco o mucho que tú puedes hacer entre tu iglesia, entre tu familia, entre tu vecindario, en la ciudad? ¿Sí? ¿Qué significa para otros? O sea, ¿qué significa para ti? Todos en la iglesia, ¿qué significan? ¿Sí? ¿Algo ha habido de relación? Bueno, Pablo dice, es que esta relación es esencial
para la vida de la iglesia. ¿Sí? Y así el apóstol Pablo estaba diciendo, y yo acordándome de ellos, al menos estoy aguantando no poder verlos en este momento, pero me acuerdo de ellos. ¿Sí? Y luego también Pablo, a través de conocer a la gente, quería decirnos y quiere decirnos en cada uno de estos saludos, mira, se describe algo impactante, impresionante. Pablo extrañaba a la gente porque esa gente era real igual que él, y Pablo los extrañaba tanto, pero porque los conocía. Pablo conocía a la iglesia en Roma. Tal vez no conocía a todos por nombre, pero conocía a bastantes, a mucha gente, y les está saludando persona por persona. Imagínate, ¿sí? Qué importante es el que nos conozcamos, qué importante es tener esa relación, ¿sí? No solamente para el pastor, no solamente para los líderes, entre nosotros. ¿Qué impacto has tenido en otras personas en esta iglesia? ¿Sí? Mira, en esta iglesia, quiero decirte algo, no usamos mucho la palabra hermanos, no nos decimos, ay hermano Andrés, o ay hermano, o ay hermana, o ay, no usamos mucho la palabra hermanos, porque lo que queremos es que conozcas el nombre de las personas, que conozcas a todos en la iglesia, ¿sí? Y que tú sepas quiénes somos. No somos nada más hermanos, ¿sí? Somos Elí, somos Natán, somos Adrián, somos Jonathan, somos Margarita, somos alguien en particular, en forma real. Y Pablo, al estar saludando a cada uno, muestra ese conocimiento que tenía de cada persona. Mira, y Pablo no hacía acepción de personas, él conocía tanto al pastor de la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, conocía a los plantadores de las iglesias en Roma, como Aquila y Filólogo. Eran dos líderes que tenían grupos en esa iglesia. Fíjate, en la iglesia en Roma no estaba constituida por un solo elemento, un solo lugar donde se reunían. Eran varios lugares, se reunían familias. Era muy llamado las iglesias en casa, ¿sí? En donde se reunían varias personas. Bueno, Pablo saludaba a Aquila y Filólogo, ¿sí? Porque eran los pastores, eran dos pastores que había en la ciudad, pero también saludaba a las mujeres que servían y eran de gran testimonio para todos, a judíos y a gentiles también, a razas distintas, los saludaba igual, los conocía igual, ¿sí? Entonces, Pablo está mostrándonos que no hay una distinción, no hay grupos sociales, grupos en la iglesia que digan, bueno, este grupo está cerrado, entonces ya no puede nadie entrar. Hay grupos, claro, hay quienes nos juntamos más con otras personas y demás por cierta relación, cercanía, no sé, eso está bien. Pero cuando desconocemos el resto de la congregación, es cuando empiezan los problemas. Mira, Pablo saludaba a cada uno en forma muy personalizada, ¿verdad? Y aún estando a 2,000 kilómetros de distancia de Roma, Pablo estaba saludando por nombre a 26 personas que tenía años de no verlos allá. Estaban aislados por alguna manera, pero estaban cercanos. De esta forma, mira, y esto me lleva al segundo punto. Pablo nos recuerda la unidad que debe haber en la gente de la iglesia. Dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, dice el versículo 5. Mira, a través de escribir las características de las personas, Pablo quería realmente que estuviéramos unidos y que tú digas, mira, aquella persona va a viajar, aquella persona, ¿sabes qué? Tiene esta necesidad, aquella persona canta muy bien, ¿sí? Aquella, mira, y lo que quería era que nos conociéramos entre nosotros, y está diciendo, entre estos grupos que se reúnen en diferentes lugares en Roma, ¿sí? Tiene que haber esta unidad, tiene que haber esta conexión, ¿verdad? Mira, algunos teólogos han dicho que mediante estos saludos tan descriptivos, se cree que Pablo quería motivar a todas estas familias, a todas las familias en la ciudad de Roma, a ser una sola iglesia, la iglesia de Roma.
a acordarse los unos de los otros, a estar juntos. Y si Aquila tenía un grupo allá, ¿sí?, que se reunía en Cumbres, ¿sí?, y Filólogo tenía un grupo que se reúne en San Pedro, ¿sí?, bueno, que los dos grupos estuvieran en conexión juntos, que se ayudaran unos a otros, que estuviéramos juntos y que fuéramos una sola iglesia. Ahorita somos muchas familias viviendo en muchos lugares distintos, ¿sí? Somos alrededor de 55 familias, ¿sí?, que estamos en diferentes lugares. Bueno, lo que estamos viendo es que Pablo quiere esa unidad. Y mira, esa situación es la que estamos pasando en este momento, ¿sí? Nosotros, dice Pablo, no se va, fíjate, no se queda nada más en conocerse. Dice también, váyanse más profundo. Dice, salúdense unos a otros con un beso santo, ¿sí? Bueno, en la cultura de allá, en la cultura de Jesús en aquel entonces, de Pablo en aquel entonces, en Asia Menor y todo esto, ¿sí? Lo que estaba haciendo, lo que hacía que hubiera esa cercanía era que cuando llegaba una persona, sobre todo hombres, fíjate bien, sobre todo hombres, llegaba una persona a saludar a otra, lo primero que hacía no era la mano, era un beso en una mejilla y era un beso en otra mejilla, ¿sí? Y eso era el beso santo, perdón, era el beso que se acostumbraba. Pero Pablo, mira, ¿qué significa dar un beso hoy? Un beso significa una expresión simbólica real de unidad, apreciación. Y estaba diciendo aquella persona que llegaba y daba ese beso, decía, estaba diciendo, te quiero conmigo, quiero caminar contigo, estoy feliz de estar aquí contigo, ¿sí? Y más aún, Pablo va más allá todavía, más profundo. Mira, Pablo nos está llevando a las profundidades de la unidad, de la conexión, de la integración de la familia, de una familia, la familia, en este caso la familia San Pedro. Pablo les dice, pero que este beso sea un beso santo. No nomás un beso, sino un beso santo. Ahora, ¿qué quería decir esto? Un beso que no implique menos de tres partes en el simbolismo. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo tres partes si nada más son dos? Bueno, los dos que se dan el beso, pero el símbolo, el significado de ese beso, que sea que Dios está presente. La unidad se presenta, está ahí. La unidad del amor de Cristo está ahí. La unidad de lo que Dios quiere hacer está ahí. Y mira, esa unidad Dios quiere, mira, no te puedes quedar aislado de la iglesia si eres parte de esta unidad que se llama Iglesia San Pedro, ¿sí? Necesitamos conocernos, necesitamos vernos, necesitamos hablarnos por teléfono, WhatsApp, bueno, Zoom ya a veces es demasiado porque ya estamos cansados de esto, pero comuniquémonos, busquémonos, oye, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Y no nomás con los que están ahí cerca, no nomás con los que tú ya conoces. Busca intencionalmente con los que no conoces. Esto es lo que Pablo nos está empujando con todos estos saludos que nos dice, y nos dice una advertencia. Por eso el diablo que quiere hacer divisiones, dice Pablo. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Dice, es tan importante esta comunión, ¿sí?, que cuídense de cuando alguien empiece a dividir. Pablo advierte que esta unión es tan santa que Satanás quiere destruirlo a toda costa. Pero Satanás no tiene esperanza de destruirla. La iglesia es la iglesia y la iglesia es de Cristo, ¿sí? Y la iglesia no va a ser destruida, pero Satanás va a tratar de hacerlo. Y bueno, los que traen división son aquellos que quieren buscar su propia gloria, ¿sí? Y cuando queremos buscar nuestra propia gloria, nos aislamos. Y no necesitamos de nadie. Yo no necesito a nadie. Yo puedo solo. Yo no necesito que me hablen. Yo no necesito estar en estas reuniones de conexión, en estos grupos de conexión. Yo puedo estar solo. A lo mejor hay cuestiones de por qué no podemos estar, pero cuando es porque no quiero, ¿sí? Tú lo que estás diciendo es, bueno, no quiero estar en esta unidad, en esta familia, ¿sí? Pero Pablo dice, si no lo quieres, yo te animo a que lo hagas. Mira a Epeneto, mira todos estos nombres raros, dice, míralos, aquí están, salúdamelos, ¿sí?
Y esto me lleva al tercer punto. Bueno, si esta unidad está tan complicada por este aislamiento, por esta distancia que hay entre todos, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad nos puede unir? Y Pablo estaba usando. Dice, Pablo nos recuerda la gloria de Dios en las personas de la iglesia. Dice Pablo, al único y sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Pablo sabía que su amor por la gente de la iglesia no era de él. Si fuera de él, sería como los que causan división, ¿sí? Porque yo soy el Pablo. Entonces es mío, pero no, no era de él. Dios le había puesto en su corazón ser ese pastor, ser ese apóstol, ser esa persona, ese amigo, ese trabajador, compañero de trabajo, etc. Dios le había puesto esto. Él sabía que su amor por la gente de la iglesia era porque Cristo, mira, un día en Hechos 9, un día Pablo iba caminando, cuando todavía no era Pablo, era Saulo, iba caminando y Pablo recordaba que todo esto era porque Cristo se le apareció, lo detuvo, ¿sí? Y lo transformó. Y por eso Pablo dice, esto es por la gloria de Dios, por medio de Jesucristo. Esto no es, yo no lo saludo por mí mismo, yo lo saludo por en medio de la gloria de Dios y para la gloria de Dios, ¿sí? Así, y Pablo lo que está diciendo, mira lo que Pablo está diciendo, sí, yo les amo y les saludo, pero todo esto es en el nombre de Cristo, no es en mi nombre, es la gloria de Cristo la que debe ser exaltada, ¿sí? Y mira lo que dice Pablo para asegurar que esta gloria de Cristo realmente esté ahí presente en el verso 20. Dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Muy pronto. Cualquier cosa que nos divida, esta pandemia, cualquier cosa, mira mi ánimo, mi desánimo, mi estrés, mi ansiedad, todo eso, ¿sí? Va a ser destruido. Sí, pero por lo pronto, anímate, camina a pesar de esto, camina porque tú tienes la seguridad que Satanás no te va a ganar, que el mal no te va a ganar. Dios tiene toda su gloria. Él dice, la gloria de Dios será de tal manera que aplastará todo la cabeza de Satanás. Cristo hirió de muerte a Satanás en la cruz de tal forma que ya no tiene poder absoluto sobre nosotros, ¿sí? Su poder es relativo. Es por esto que a veces pues no tenemos ese deseo de estar con otros, ese deseo de hablarle a ver cómo está el hermano, ni nos acordamos. Por eso, ¿sí? Porque Satanás tiene un poder relativo, pero no es absoluto, ¿sí? No es absoluto. Anímate, Cristo está obrando en tu vida a través de todo esto. Y esto es lo que el libro, la carta de los Romanos nos ha estado diciendo. Como ya eres cristiano, ya Dios te ha transformado, ahora camina y ahora dice, y sé una familia, sé una iglesia, sé la iglesia de Cristo. Y luego tal vez digas, bueno, me voy a conocer, ¿cómo voy a conocer a alguien? Ahorita cuando estoy desanimado, cuando estoy, mira, no tengo ganas de hablar con nadie, estoy en medio, estoy ansioso, estoy, ahorita lo que quiero es que no me hable nadie. Mira, los expertos dicen, ¿sí?, que el contactar a más personas, el estar con más personas te ayuda. No podemos físicamente, pero podemos de otras maneras. Mira, con ese beso, fíjate bien, a Cristo también le dieron un beso, pero fue para traicionarlo. Y con ese beso, Jesús fue separado del Padre para acercarnos a nosotros a Él. Cristo lo convirtió en una verdadera unidad de Él con su pueblo. Cristo también estaba tal vez lejos, porque estamos hablando de que estaba en su trono y su gloria. Tal vez en nuestra humanidad decimos que Cristo estaba lejos, pero Cristo se acercó. Vino y toda su gloria vino con Él. Se acercó para caminar entre nosotros, para estar con nosotros. Cristo está ahí. Pablo no podía estar con la iglesia en Roma. Yo no puedo estar con ustedes, ustedes no pueden estar conmigo, no podemos estar con padres, con hermanos, con madres, sí, no podemos estar ahí, los extrañamos, queremos abrazarlos, todo esto. Pero ¿sabes qué? Por lo pronto,
Mientras esté esto pasando, Cristo está abrazándote y está abrazando a tu papá, a tu mamá. Está abrazando a quien tú no puedes y te está abrazando a ti porque te está diciendo, aquí estoy yo. Los demás no pueden, pero aquí estoy yo. Recuerda, querer abrazar, caminar y comer juntos como lo que Pablo quería con la iglesia en Roma, ¿sí? Lo podemos hacer en Cristo, ¿sí? En Cristo. Tú eres soltero, abraza a Cristo. Tu familia, haz una carne asada con tu familia y abracen a Cristo, porque Cristo los está abrazando a ustedes. No nada más les da una promesa para el futuro, les da una promesa para hoy. Les dice, ánimo, yo sí estoy aquí. No me puedes ver, pero yo sí estoy aquí. Por lo pronto podemos esperar hasta estar juntos de nuevo, porque sí hay alguien con nosotros. Cristo fue aislado de su Padre para estar con nosotros. Cristo fue aislado permanentemente por muchos años para estar con nosotros, para caminar con nosotros. Toda la iglesia de Pablo allá en Roma quería que Pablo estuviera ahí. Pablo quería estar con ellos, pero Pablo no podía. Pero Pablo y todos comprendieron que Jesús sí. ¿Ves la gloria de Cristo en tu casa? ¿Ves la gloria en aquel, en tu esposo que no es perfecto, pero que de alguna manera tiene tu trabajo y está ahí contigo y a veces se ponen a orar, a veces no, pero a veces sí? ¿Ves la gloria de Cristo ahí? Solamente esto puede pasar por la gloria de Cristo. ¿Ves cómo tu esposa ahí está y amorosa y bueno, esa relación, ¿sí? Aunque a veces no es lo que quisiéramos, ¿sí? Pero nosotros tampoco, pero Cristo sí está. Esto no es estar en perfección, nunca vamos a estar en perfección, no vamos a estar confortables. Esto va a durar mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Cristo nunca nos ha dejado, Él ahí está. Esa es la gloria de Cristo, solo por su gloria caminaremos en la vida como hijos de Dios verdadero. Háblale a alguien con la que no hayas hablado hace 3 meses y medio, con la que no hayas hablado hace 1 mes. Háblale, comunícate, míralo. Si todavía tienes ganas de más Zoom, pues entonces usa el Zoom, ¿sí? Pero abrázalo de esa manera, porque Cristo sí está abrazándolo del otro lado del Zoom y te está abrazando a ti al mismo tiempo y nos tiene a los dos ahí. Y dice el Señor, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la que el mundo da. No se angustien ni se acobarden, pero esa es mi paz. Y Él les quiere dar tu paz y me la quiere dar a mí. Dios te bendiga y mira, canta con nosotros. La gloria de Cristo. Tu God be the glory. Tu God be the glory. Tu God. His power, He has raised me. To God be the glory for what He's done for me. Expresar lo que Dios por mí ha hecho, que sin merecer dio su sangre carmesí.
las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser gloria. No podemos tener otra forma de poder decirle al Señor, Señor, que para ti sea la gloria. Por eso estamos aquí, de veras, que el Señor muestre esa gloria en medio de todos nosotros, que Él nos conoce por nombre, nos conoce por cada una de nuestras situaciones, Él nos conoce y Él, como lo hemos visto en todo este servicio, en el sermón, Él está tan cerca de nosotros. Pero para eso tuvo que mandar a su Hijo. Estando en su trono, Él bajó para acercarse a ti. Y mira, hoy quiero que oremos, de veras quiero que oremos unos por otros. Quiero que recuerden los nombres de las familias, de algunos miembros de la iglesia, que estén recordando esto, estén recordando a cada uno, que nos recordemos entre nosotros. Como lo hemos visto, no basta con ser una iglesia, pero somos una familia. Y tú conoces a tu familia, ¿sí? Que podamos orar, por ejemplo, por aquellos que se están cambiando de casa en este momento, en medio de una pandemia, como Paul y Priya, que se están cambiando, que se están yendo a otra ciudad, como Javi y Isa, como los Morris, Ben y Jamie, que se están yendo a vivir allá. Que oremos por ellos, que oremos por los que de alguna manera ha afectado el trabajo, como Norma, como Oscar y Erika, como Lalo, como Toño, como, bueno, que podamos orar por ellos, porque tú los conoces, tú estás ahí, tú, somos parte de esta iglesia. Que oremos por aquellos que tuvieron que aplazar celebraciones tan importantes como Carito, como Leti, sus 15 años. Que oremos por ellos, ¿sí? Por aquellos que en medio de una pandemia han decidido unir sus vidas para siempre, ¿sí? Como Oscar y Laurita, que celebramos esto. Por aquellos que tienen que viajar como quieren, que tienen que viajar muy pronto, ¿sí? Y que estemos recordándonos los unos a los otros. Así como Pablo conocía por nombre, saludaba por nombre y quería que estuviéramos unidos, que estuviera la iglesia de Roma unida, así que la iglesia San Pedro esté unida. Sí. Por aquellos que están emprendiendo, como Samuel, sí. De veras que podamos orar los unos por los otros. Aquellos enfermos, gracias a Dios, démosle gracias a Dios porque nadie en nuestra iglesia ha sido víctima de esta,
de esta enfermedad, el COVID, ¿sí? Nadie, demos gracias a Dios, pero démosla por nombre, démoslas, recordemos, ¿sí? Si sales a caminar, camina y ve recordando a alguna familia de la iglesia. Yo los invito a esto. Oremos, oremos, porque cada familia que representamos, yo no les puedo decir todos los nombres ahorita porque no tenemos tanto tiempo, pero que cada familia, ¿sí?, podamos estar unidos, podamos estar, ser la iglesia, ser la familia de Dios, la iglesia en esta ciudad junto con otras iglesias, sí, pero nuestra iglesia, ¿sí? Y si tú nos estás escuchando, estás viendo esta transmisión y no eres parte de esta gran familia, te invitamos, ¿sí? Llámanos, mira, ahí en el Facebook está el teléfono, está mi teléfono. Llámanos, ¿sí? O ve a la página de web que tenemos en la iglesia, www.iglesiasanpedrochurch.org. Ve ahí y míranos y llámanos y contáctanos, ¿sí?, para llegar a ser esta familia como la que hemos estado escuchando, ¿sí? Oremos. Padre, gracias, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. De veras, queremos orar por estas parejas jóvenes que en los últimos años, en el último año, de hecho, han contraído matrimonio, como Luis y Ale, Ever y Oli, Chuy y Daniela, Richie y Andrea. Bueno, por estas parejas que todo este tiempo, ¿sí?, este primer tiempo de matrimonio sea especial para ellos. Que tú los cuides, Señor. Que tú les bendigas. Por todos aquellos que están ansiosos, que hay estrés en sus vidas, Señor, tú sabes quiénes son. Por todos aquellos que están en algunos problemas personales, tú sabes quiénes son, Señor. Tú los conoces por nombre, tú nos conoces. Por los diáconos, Señor, por los ancianos, tú conoces nuestra situación. Por los pastores, Señor, oramos porque tú estés en nuestro corazón. Por este grupo de adoración tan hermoso que está aquí, pero también todos los que componen este grupo que no pueden estar aquí por cuestiones de esta pandemia, Señor. Pero tú síguelos usando a todos. De veras, Señor, los ponemos en tus manos. Que nuestra iglesia le dé la gloria, te dé la gloria a ti solamente por ser parte de esta gran familia. Señor, que toda la gloria, todo nuestro amor que podamos expresar, como lo dice Pablo, con un beso santo, que lo podamos expresar solamente porque tú nos has dado un amor más especial y que podamos dar ese amor los unos a los otros. Y esto es el libro de Romanos, esto es la carta de los Romanos. Tú nos has justificado y nos has santificado y estamos listos, Señor, para ir caminando contigo continuamente hasta que un día estemos en la perfección. Gracias, Padre, porque nos has enseñado grandes cosas a través de esta hermosa carta del apóstol Pablo. Pero, Señor, que esto no quede en enseñanzas, sino que quede en esta relación que estamos teniendo. Gracias, Padre, y de veras que siempre sigamos diciendo: la gloria sea a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, con la iglesia del Señor por todos lados. And the grace of Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, and the love of God the Father be with every family in this church, be in every home, be in every church in this city, with the church of Jesus Christ forever and forever. Amen, amen. Y digamos,